Hola Patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar. Hoy con un nuevo punto de crochet. Yo le llamo el punto empedrado de crochet porque me recuerda. Eh, no se aprecia bien en cámara la textura, pero me recuerda a esos eh, caminos o, o aceras que hay en algunos pueblos y ciudades que son todo como piedrecitas pequeñas así unas al lado de otras. Y la verdad es que es un punto que realmente no he visto demasiado, no, o sea, no lo he visto en... en en revistas, libros, etcétera, pero bueno, seguro que en alguno estará. Si alguien sabe cuál es y cuál es su nombre, ya me diréis: no, no es el piel de limón ni, ni ninguno de esos. Eh, esos se hacen de otra manera, es algo eh, pues similar a ese tipo de puntos, pero diferente. A mí me salió sin más haciendo algunas pruebas. Quiero que veáis que es reversible, ¿vale? Este tipo de puntos suelen ser completamente reversibles eh, y que bueno, queda con una textura que es increíble. Eh, aquí lo he tejido en una lana 100% merino, que es una pasada eh, de lana con una torsión eh, media y que tiene más o menos 5,5 eh, y medio de grosor. lo he tejido con un 6. ahora vamos a tejerlo con esta otra lana, que es una mezcla de merino con acrílico, que de torsiones más o menos parecidas, quizá un poquito menos torsionada esta pero muy muy poquito y que es más o menos de un 5,5 6 de grosor y voy a tejerla con un 7. Como veis siempre tejo este tipo de puntos con ganchos un poquito más gruesos porque si no quedan toscos, quedan demasiado apretados y no me gusta que queden tan apretados. Bueno y nos vamos a poner manos a la obra. Lo dicho, si conocéis el punto con algún otro nombre o sabéis que en el mundo se le llama con otro nombre, me decís yo he sido incapaz de encontrarlo ni en libros ni en otros tutoriales. Y nos ponemos... ¿Con qué nos ponemos con la cadena? ¿Cuántos eh, puntos tiene que llevar esta cadena? Un número par de puntos. Así que nos ponemos manos a la obra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a hacer dos más, 13 y 14. Bueno, ¿cómo vamos a continuar? Continuamos con... Dos cadenas que simulan a un punto medio, y luego en la tercera cadena, a partir del gancho, vamos a hacer un punto enano, raso, deslizado, como queréis llamarle. En el siguiente, vamos a hacer un punto medio o medio punto alto, que sé que también le llamáis en otras zonas, y en el siguiente, de nuevo, un enano, raso o deslizado. Punto medio en el siguiente, bajo enano, raso, o sea, el enano, raso, deslizado, que ya no sé lo que digo, en el siguiente. Punto medio en el siguiente y enano en el siguiente. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, ya estamos llegando al final de la vuelta. Quiero que veáis una cosa. Aquí nos tocaría un punto medio y en el último punto un punto enano raso deslizado. ¿Por qué os explico esto? Porque si os dais cuenta, hemos empezado con un medio y hemos acabado con un enano. Eh, por eso hemos montado un número par de puntos. Este punto se podría hacer sin montar un número par de puntos, pero luego en las restantes vueltas tendrías que andar mirando qué es lo que tienes en el punto anterior. Si hacemos un número par de puntos siempre empezaremos por un medio y acabaremos por un enano, ¿vale? Eh, ese es el truco por el que empezamos, porque así no tienes que andar luego mirando a ver qué tenemos en la siguiente vuelta. Ahora vais a entender lo que quiero decir. Vamos a empezar, como digo, con un medio. De esa manera, pues dos cadenas. En el siguiente vamos a hacer un enano raso en el que vamos a coger las dos hebras, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer un medio pero solo por la hebra de detrás. Vale. Si no hiciéramos el número par, tendríamos que andar pensando, ahora tengo un, porque donde hacemos, si os estáis dando cuenta, donde en la vuelta anterior teníamos un enano, ahora tenemos un medio y donde teníamos un medio, ahora tenemos un enano. Si siempre hacemos eh, un número par, como os decía, vamos a empezar y terminar siempre con el mismo punto, con lo que no hay que andar pensando qué es lo que hemos, cómo hemos terminado, cómo hemos empezado, si este punto iba con uno, un enano en el medio o no. Siempre hacemos lo mismo y así no tenemos ese lío. Ahora hacemos un enano por las dos hebras y un medio solo por la hebra de detrás. El enano o raso por las dos, como veis. Y un medio, como veis el medio, lo voy a hacer ahí donde teníamos un punto enano. Y un medio solo por la hebra de detrás. Y esto es lo que vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Bueno, como veis ya estoy terminando la vuelta. Quería que vierais cómo hago el final. Me toca un medio por la hebra de detrás y el enano lo tenemos que hacer por las dos hebras ya veis que donde vamos a hacerlo es en la última cadena de las dos que hicimos en el inicio y para tomarlas lo que vamos a hacer es coger esas dos cadenitas vale ahí las dos y ahí hacemos ese enano o raso y cómo seguiríamos pues haciendo exactamente lo mismo dos cadenas que simulan un punto medio en el siguiente punto un enano o raso por las dos cadenas y luego un medio solo por la de detrás. Y como veis todo el tiempo es lo mismo. ¿vale? Aquí volveríamos a hacer un enano y luego un medio. Y como veis podemos conseguir texturas completamente diferentes haciendo combinaciones de puntos con punto enano o raso, eh, eligiendo si, si cogemos la cadena de delante, la cadena de detrás. Eh, lo que os dije el otro día, si queréis que siga haciendo eh, pruebas con este tipo de puntos y mostraros más texturas de estas que sé que encantan este tipo de texturas, porque mirad qué pasada de texturas se crean, eh, me decís y seguiremos haciendo. Las puedo saltear un poquito más para meter otro tipo de puntos eh, entre medias, pero si queréis que sigamos experimentando con este tipo de puntos, decídmelo en los comentarios. Los aumentos y disminuciones, expliqué cómo hacerlos en este tipo de puntos. En, en el punto que expliqué el otro día, ¿vale? Eh, en el punto piel de membrillo. Os dejo por aquí arriba un enlace, ¿vale? Para que podáis ir y verlo. Está al final del vídeo, esa explicación. Y lo haríamos exactamente igual, los aumentos y disminuciones. Solo que donde allí teníamos un punto eh, bajo, aquí vamos a tener un punto medio. No tiene más misterio. Es trasladar lo que hacemos allí aquí. Bueno, y así ya estaría. Quiero traer de nuevo la muestra para que veáis un poquito la diferencia. Aquí lo tenemos. Esto sería como esta primera vuelta. Por el otro lado, ¿vale? Vemos como un dibujo más. Aquí lo tenemos, ¿vale? Justo aquí se vería el otro dibujo. Y como veis, quedan muy parecidos. Lo hagamos en la lana eh, que lo hagamos. Al ser más gruesa, evidentemente, pues como podemos ver por este otro lado, ¿vale? Que vemos más lo que es la diferencia del punto, ¿vale? La diferencia entre puntos. Aquí lo tenemos eh, en este lado. Como veis, se ve que queda como más visible ese, esa piedrecita, ¿vale? Pero es simplemente porque la lana es más gorda, lo que hace es que quede más visible. Y como veis, son en los dos casos muy bonito, ¿vale? Es un punto que queda con una textura increíble. Es un punto que me encanta eh, para eh, proyectos como chaquetitas. En chaquetitas de, de, para niños queda genial, pero en chaquetitas para adultos también. Me gusta mucho en jerseys, me encanta en jerseys y en mantas. Mantas queda increíble. En, en fundas para cojines eh, queda muy, muy, muy bien también. Eh, bueno, ya me daréis más ideas, vosotras y vosotros también, sobre dónde podemos eh, aplicar este punto y en qué os gustaría verlo. Porque igual, oye, me animo y preparo algún tutorial. Eh, y ya sí que me voy a despedir, no sin antes recordaros que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a la web donde dejo el patrón por escrito con los enlaces a, a todo lo que necesitáis saber para poder hacer. En este punto os dejo enlaces a, eh, pues al punto, a la cadeneta para los que habéis llegado hasta aquí sin tener ni idea de crochet, a los puntos que vamos a utilizar, o sea, lo tenéis, todas las herramientas las tenéis ahí en la web. Eh, en la descripción la tenéis justo debajo de la pantallita donde estáis viendo esto, viene el título, pues en el título hay como un triangulito, le dais y se despliega directamente la descripción del vídeo vale y ahí podéis leer toda esa información también os dejo ahí el enlace a mis redes sociales donde eh, podréis acceder a, pues a mi instagram a mi facebook a cualquiera eh, de las redes sociales en las que estoy presentes en instagram eh, podréis contactar conmigo por privado si queréis enviarme alguna foto de vuestros proyectos o alguna cosa así eh, y ya sí que eh, os voy a pedir algo que es que le deis a me gusta ¿Vale? Eh, eh, así no solo me haréis feliz, porque me haréis feliz si le dais a me gusta, me haréis eh, saber que eh, os gusta lo que estoy haciendo y que os gusta que comparta con todas y todos, pues lo que sé, lo hago lo mejor que puedo y yo siempre espero que, que os guste, aunque sé que no puede gustar a todo el mundo, porque todo el mundo no tiene las mismas necesidades ni los mismos gustos pero bueno si te ha gustado dale a me gusta eh, también me ayudaréis con eso a que youtube siga teniéndome en cuenta y siga eh, contando con, con mis vídeos que siga mostrándolos y eh, así podré seguir haciendo esto que me encanta y eh, si eh, os gusta tanto como para suscribiros hacerlo y darle a la campanita y a todas así youtube os enviará una notificación de cada nuevo vídeo que publique importante porque porque así estaréis completamente al día de todo. Eh, muchas veces me decís, ojo qué bien me ha venido la notificación que justo has publicado un punto que me va perfecto para este proyecto que estaba. O justo has publicado algo que me ha estado comiendo la cabeza desde que empecé a tejer, que no me salía bien y lo has explicado en este tutorial. Bueno, pues por eso tenéis que estar suscritas. Y si no os gusta lo que he hecho ese día, la descartáis y punto. Y ahora ya sí que sí, os digo adiós. No os olvidéis de lo más importante que es crear y disfrutar. Nos vemos pronto. Crea.